amigos. Hoy estamos en sala 1 de teoría económica, otra vez, de economía, y vamos a dar una sesión que desde mi punto de vista es bastante interesante porque nos define cuáles son los condicionantes que obligan a que una empresa produzca un determinado volumen de negocio y cuáles serían las circunstancias en que empieza a tener beneficios, pérdidas y se ve abocado al cierre cuando llegamos a una situación que es insostenible. Inicialmente, una empresa tiene unas funciones de costes que vimos en la sesión anterior y otras de ingresos que son las que les producen, digamos, que la forma de obtener beneficios a la hora de restar los costes. Hay unas series totales que es el producto del precio de venta por las cantidades vendidas y unas de ingreso medio y ingreso marginal que sería el ingreso medio, sería el cociente del ingreso total. Y las cantidades vendidas, lo que es lo mismo, el precio por la cantidad, por la cantidad, que sería el precio, y el ingreso marginal, que sería la derivada o el ingreso total partido de derivada o incremento de la producción, que sería igual que el precio por la derivada de X, que sería también igual al P de X como en el ingreso medio. Muy importante porque es la condición que nos va a definir cuál es el volumen que maximiza los beneficios de una empresa. Llevado a una gráfica en la que corroboramos y analizamos los ingresos y los costes, como habíamos visto en la sesión anterior, los costes totales tienen esta forma, esta sería el ingreso total, los costes fijos se vendrían aquí, y en esta zona gráficamente vemos que existen pérdidas porque cualquier nivel de producción, pues, tendremos ahora por aquí abajo, el ingreso total, que sería esta línea recta, es inferior al coste total, que sería esta zona de aquí arriba. A partir de este punto, que vemos aquí, que es el X sub 0, que se llama el punto umbral, la empresa empezaría a tener beneficios, y en esta situación, que es el punto X sub 1, que es el output maximizador de beneficios, que luego veremos la condición necesaria, es aquella situación en la que los beneficios son máximos. ¿Cómo se define? Bueno, pues numéricamente tenemos que el beneficio es igual a ingreso total menos coste total, o lo que es lo mismo, precio de venta por cantidad de vendida menos costes fijos más costes variables, que son los costes totales. Cuando el beneficio es igual a cero, el ingreso total es igual al coste total. Porque como decíamos, el beneficio es igual. Esta situación es la que tenemos aquí. Bueno, si reflejamos la gráfica de ingresos medios, el precio y los costes marginales, la empresa obtiene el mayor volumen de beneficios en aquella situación en la que el ingreso marginal, que es el precio, coincide con el coste marginal, que es la curva, acordaros, la que representaba la curva de oferta de la empresa. En este punto, los beneficios son máximos y, como veis, coinciden con el nivel que habíamos señalado. Cualquier cantidad superior o inferior tendría unos resultados inferiores a la del ingreso marginal igual al coste marginal. ¿Cuándo es obligatorio que la empresa cierre el negocio? Bueno, pues si los precios empiezan a bajar, los costes empiezan a subir, generalmente es lo más usual, que los costes se incrementen por cualquier problema de la empresa, solo es obligatorio, desde el punto de vista económico y financiero, cerrar el negocio cuando el precio es inferior a la curva de costes variables medios, que es esto que tenemos aquí, que indicaría que la siguiente unidad producida y fabricada sería incapaz de recuperar la variación de los costes variables empleados en esa consecución. Luego, estos son, digamos, los puntos esenciales que determinan cuáles son los niveles óptimos de producción de una empresa, que todas las empresas deberían tener en cuenta, aunque desgraciadamente la mayor parte de las ocasiones no lo tienen. Y como os dais cuenta, no son ningún sistema de ecuaciones complicados, ninguna nomenclatura de integrales, ecuaciones diferenciales, sino son ecuaciones lineales que cualquier empresa en función de los ingresos, gastos y volumen de producción que considere importante puede determinar en cualquier momento. Espero haber, bueno,
se ha arrojado alguna luz sobre un tema tan controvertido que os haya resultado interesante, y me despido hasta la siguiente sesión de Economía 1 a 1. Muchas gracias.